Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Abeja Presumida. Hoy quiero presentaros a mi amigo Nacho, que lo conozco la verdad desde la infancia, que se dedica, como veis, a... bueno, tiene naranjos, tiene mandarinas, tiene a la agricultura en general. También quiero presentaros y daros a conocer su canal de YouTube, que os recomiendo que lo visitéis y suscribáis, Dol Sol Citrus, ¿vale? En el que os habla un poquito de todo, os da muchos consejos y bueno, y aunque tengas seguro que tengas muchas naranjas o te dediques mucho tiempo también a lo mismo que te puede dedicar Nacho hoy por hoy, seguro que es como con nuestro canal, con en Abeja Presumida, que lo bueno es compartir entre todos, compartir un poquito, y siempre se aprende escuchando a la gente, ¿vale? Perfecto. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estamos todos? Muy bien. Hoy lo que he venido a verlo, porque tenemos curiosidad a veces, y en los foros de apicultura, también hemos abierto un foro de apicultura hace muy poquito en Abeja Presumida, a veces comentamos lo que vulgarmente decimos, o coloquialmente en Valencia, lo que decimos la piñola, ¿no? Que es como sabéis ahora que se están comiendo, por ejemplo, la sandía de verano, esas sandías sin pepitas, esas mandarinas sin pepitas. Ostras, pero si yo de pequeño comía sandías y todas tenían pepitas, ¿cómo es que ahora no hay pepitas? No hay pepitas. Pues, por ejemplo, Nacho, mejor que yo, que nos lo explique eso. Y luego hablaremos de ese miedo o ese problema que hay cuando los apicultores que debemos dejar colmenas cerca de naranjos, de mandarinas, de X, de sandías, ¿vale? Y que claro, este agricultor, en este caso Nacho, quien sea, tiene esa variedad de que no tenga pepitas, pues evidentemente le está causando un problema y les está dando pues esos piñones a esa mandarina, que insisto que no pasa nada y sigue estando igual de buena, pero bueno, desgraciadamente, o la vida es así, se comercializa mucho mejor y tiene más compra, el consumo, y la gente pues es la que más se demanda, ¿vale? ¿Cómo funciona esto de que no tengamos pepitas en, por ejemplo, en las mandarinas, en las sandías? Por encima, para algo bueno, sencillo, para que lo podamos entender todos. Pues, a ver, el principal tema es que las semillas vienen hechas por la polinización, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un campo de mandarinas, mandarinas. De las mandarinas. Tenemos el azar por aquí, lo podéis ver. Claro, que se ven las flores de azar. Está todo en floración, ¿vale? Pues entonces las abejas vienen a trabajar y cogen su polen, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un campo que es de flor estéril y otro que es de flor fértil, si están juntos, claro, al ir las abejas de un campo a otro que están cercas, ahí es cuando existe la polinización cruzada. Vale. Y eso lo que hace es que tengan semillas las mandarinas. Hablamos de las mandarinas porque en este caso estamos hablando de las mandarinas. Hoy por hoy existen nuevas variedades. ¿Quieres decir, si yo, por ejemplo, yo tengo mi huerto aquí, que yo he invertido, que he puesto unas mandarinas que son una variedad que no tienen piñones? Tú tienes que sí que tienen piñones, las abejas pasan por tu campo, que sí que tienen piñones, y al volver por la mía, exactamente, pues puede dejar mis salirme a mí las mandarinas con piñones. El polen se cruza, correcto, y es cuando fecunda y hace que esas mandarinas tengan, vale, semillas. Y luego, muy, muy rapidito esto, no te quería cortar, mi huerto, por ejemplo, si supongo que le pongo una jaula y no puede entrar ninguna abeja, sí que se polinizan entre ellas por el aire, el viento. Exactamente. Hay, vale, muchos huertos que están con malla. Sí, entonces sí, yo los he visto últimamente. Están más protegidos, entonces por el mismo viento el polen corre, o el polen de esta rama cae hacia abajo y se van polinizando, vale, entre, vale, ellos. O un día que hace viento, pues el, vale, polen corre por la atmósfera. No solo con las abejas sabemos que hay polinización, que hay otros, mariposas, pájaros, pues se puede dar por el movimiento, está claro que puede haber esta polinización. Exactamente. Entonces, esos campos sí que están mucho más protegidos frente a la polinización. Vale. Pero no obstante, también hoy por hoy existen variedades que son nuevas, correcto, ¿vale? Que esas no se pueden polinizar. Son nuevas variedades que por ciertos procesos han hecho que no se polinicen. Digamos que ese árbol es estéril. Es estéril. Esa flor es estéril. Y él mismo se autopolinizan entre ellas. Y esas variedades ya son 100% sin semillas. Entonces, uno de los beneficios, más que de los beneficios,
una de las soluciones, podríamos decir, ¿no? Porque también estábamos hablando antes, fuera de cámara, que suponiendo el ejemplo que hemos dicho antes de tu huerto que tiene piñones y mi huerto que no tiene piñones, yo no quiero abejas porque no quiero piñones. Claro. Pero claro, yo tengo tomate, supongo, es un decir, nadie se dedica únicamente a la mandarina, por ejemplo, no. Yo creo. Alguien grande, suponiendo yo, tengo tomates, tengo sandías, tal. Yo necesitaría abejas, aunque no quiera abejas en mis mandarinas. Nosotros tenemos una huerta ecológica y las abejas las necesitamos. Es decir, el ser humano sin las abejas no existiría porque son necesarias. Entonces tenemos que irnos cada vez a variedades que sean más amigables con ellas. Muy bien. Y como el entorno está cambiando, pues el agricultor también tiene que estar cambiando. Ahora sabemos que las abejas son imprescindibles para el sistema, pues vamos a utilizar todas las armas que tengamos. Perfecto. En nuestras manos para poder convivir todos. Claro. Esta variedad es una variedad que, como veis, es muy fea, pero es muy buena y es 100% sin semillas. Se puede pelar muy fácil y además no tiene semillas. ¿Cómo se llama esta variedad? Se llama Gold Nugget, que es pepita de oro. Sus arrugas es lo que la diferencia frente a las demás variedades. Mm-hmm. Parece que si fuera una calabaza o... Es una calabaza, sí, pero como veis, es fea, pero... Se pela muy bien, sí. Y tiene mucho zumo. ¿Y cómo huele? 100% sin semillas. Es lo que hemos dicho, no pasa nada porque tenga semillas, pero ¿quién no prefiere comerse una mandarina directamente y que no encontrarte ningún, digamos, fastidioso, una pepita? Hueso. No pasa nada, correcto. Pues nada, yo creo que la solución que podemos decir, está claro que podríamos decir que es complicada porque no un árbol no... No es fácil arrancar un árbol y plantar otro y ya está. Claro, porque tarda mucho tiempo, pero poco a poco, con muy el bien. Saber que ya lo sabemos, pues poco a poco es ir haciendo en todo lo posible, pues... Sí, aquí, por ejemplo, me has enseñado un huerto que estás ampliando, que estás renovando, tal, evidentemente no volveríamos atrás a algo. Nunca. Correcto. Claro, siempre hay variedades que sean más beneficiosas para todos y que sean aceptables en el mercado. Muy bien. Pues nada, un verdadero placer, Nacho. Igualmente. Recordar seguir el canal de Nacho, ahí tenéis la chaquetita, Dr. Citrus. Cuéntanos tú mejor de qué podemos encontrar en tu canal de YouTube. Pues nada, nosotros en el canal de YouTube lo que más producimos somos naranjas y mandarinas, pero también tenemos nuestra propia agricultura, que es una agricultura ecológica, y hacemos hortalizas y frutas. Cuéntanos también, porque tiene una página web, cuéntanos que pues puedes nada, hacer un pedido, ¿no? Y puedes recibir en casa. Exactamente, nosotros puedes hacer tu pedido online en www.dolsolcitrus.com. Y nada, y en el canal, o sea, lo que contamos es más que nada pues todas las curiosidades que tiene la gente, pues cómo se hacen, cuando se plantan, cuando se recolecta, cuáles son los puntos óptimos de maduración. Por ejemplo, mi padre tiene un naranjo en casa y no chuta ni una, tiene que ver los vídeos. Exactamente, muy pues bien. Claro, poco a poco, pues a lo mejor tienes un en el chaletito o en la casa de campo y quieres saber trucos como podar, o cuándo es la mejor poda, porque por ejemplo esta mandarina nosotros no la podamos ahora, nosotros esperamos a que tenga ya todas las mandarinas ya cuajadas. ¿Sí? Y cuando veamos la producción que tenga, depende de la producción que tenga, cortamos más o menos leña para regular la producción. Muy bien, muy bien. Y nada, pues todos estos consejos es lo que nosotros vamos contando en el canal. Vale, yo os dejaré el enlace por supuesto aquí abajo para que lo podáis seguir, aunque este vídeo lo vamos a ver desde el canal de Abeja Presumida, como el del Dol Sol, que también lo compartirá Nacho. Pues nada, tío, un verdadero placer. Me voy a coger una cajita de naranjas que ya que estoy aquí. Y nos vemos pronto. Un verdadero placer. Chao. Hasta luego.